Mis amigos, hoy vamos a hacer un pequeño video, algo diferente. Vamos a bajarle el furgón a este tipo, a este, bueno, vamos a bajarle el furgón a este tractocamión. Vamos a ver cómo y qué tal nos va. Quería hacerles un pequeño video para ustedes, mis amigos, para compartir, para indicarles de cómo es el proceso, cómo se hace para bajar el furgón a este tractocamión. Entonces, esperemos que nos vaya bien, que nos vaya de la mejor manera. Y aquí empezamos con este trabajo de bajar el furgón a este tractocamión. Ahí empiezan los maestros ya a zafar, a aflojar todos los seguros, a cortar. Y lo cortan a pura suelda, miren. Son unos maestrazos. Miren, a pura suelda los están cortando todos los seguros, todo lo que vaya a estorbar para bajar el furgón, ¿no? Entonces, seguimos ahí, seguimos con el trabajo de aflojar todos los seguros, miren. Así de fácil. A un lado ya cortado todos los seguros. Miren. Y aquí ya lo tiene. Sus tanques con sus tacos y todo. Miren. Y ya empiezan a alzar. De a poco. Miren. Bueno, ya está listo para. Para alzar el furgón y poner los. Los tanques debajo, me imagino. Mira. Está listo a este lado. A un lado ya está listo. Vamos a ver al siguiente lado. Acá ya vemos, mire, acá ya están alzando, mire, miren cómo lo alza, hacen presión con una madera y lo ponen tacos debajo para que se alce, mire, y aquí ya estamos ya sacando de a poco de el chasis del furgón. Y ahí ya procedo a mover suavemente, concentradísimo, de que no se nos vaya a topar en algo, porque se nos viene el furgón al suelo. Pues ahí sí se complican las cosas. Mire, lo alza. Y procedo a mover suavemente. Va saliendo ya. Concentraditos en el trabajo que cada uno está haciendo. Mire, falta poco. Y salió el chasis ya del furgón, mire. Y ya los maestros empiezan, mire, a asegurar con todo lo que pueda, bueno, que esté seguro, ¿no? Para que puedan trabajar, hacer el trabajo que estaba pendiente.
ponen tanques, les ponen unos fierros para que quede seguro y puedan manipular y trabajar en el mismo, ¿no? Mis amigos, quería hacerles un pequeño video. Esta vez, cómo lo desmontamos, cómo fue la bajada del furgón. Y ya cuando nos entreguen, ojalá, esperemos, se pueda hacer otro videito de cómo vuelta lo montamos. Cómo lo montamos del furgón al camión. Miren, buscan asegurar con todo lo que puedan. Dice, no me sirve. Entonces van por otro. Miren. Pero la idea es que quede todo seguro. Porque obviamente cuando ya lo suban a soldar y todo eso, se va a mover, ¿no? Porque tienen que manipular y todo eso. Y para ello tiene que estar bien seguro el furgón. Bueno, mis amigos, este ha sido un pequeño video que quise compartir con ustedes. Nos vemos en otro video, mis amigos. Bendiciones.